¿A cuántos les gusta ser prosperados en todo? Amén. ¿Sí? A todos nos gusta, ¿verdad? Ser prosperados en todo. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Prosperados en todo. Hemos hablado sobre esto, algunas cosas. Hemos hablado qué es lo que enseña la palabra de Dios sobre esto. Y siempre lo hacemos basados en lo que Él dice. Amén. Entonces, también es importante que nosotros comprendamos, entendamos que el amor y la verdad siempre en la palabra de Dios van unidos. No hay forma de que esto vaya separado. El amor y la verdad siempre van unidos. Quien trate de hacer a algún lado cualquiera de estas dos acciones, entonces está equivocado. Quiere decir que no tiene ni una de las dos. Y es importante que nos demos cuenta que las personas que andan en la verdad, entonces son las que son, ¿qué? Prosperadas en todo. Las que andan en la verdad. Y vamos a ver un ejemplo de una persona que anda en la verdad, en el amor, y cómo tiene la oportunidad de ser prosperado en todo. Vamos a ver también aquel que no anda en la verdad, no anda en el amor, y por lo tanto tiene sus propias consecuencias. Entonces, conforme a la palabra de Dios, tú y yo hoy vamos a aprender qué es andar en la verdad para ser prosperado en todo. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, esta oportunidad que tú nos das nos lleva a que nosotros podamos aprender cómo vivir una vida cristiana, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque a través de tu santa palabra nosotros podemos permanecer en ti. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por intervenir en nuestra vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener un corazón noble, humilde, para poder aprender y hacer. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, versos 1 al 4. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Wow! El anciano. ¿Quién es el anciano? Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Él es el anciano. Ya vimos hace 8 días cómo él fue quien escribió la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan. Él escribió también el Evangelio de Juan y escribió, ¿qué? El libro del Apocalipsis o Revelación. Juan, hermano de ¿quién? De Jacobo, hijo de ¿quién? De Zebedeo, ¿verdad? Y por madre tenía ¿quién? A Salomé. Y este apóstol aquí no da su nombre como lo vimos en la carta anterior. ¿Por qué? Porque como veíamos, había una gran persecución y en especial a él,
que era el último de los apóstoles, pues lo tenían bien ubicado y solamente estaban buscando la manera de poder aprenderlo o de aprender a aquellos que seguían a Jesucristo. Así que dice el anciano a Gallo. El nombre de Gallo era muy común en aquel tiempo, así que no tenían problema el de decir a quién era esa carta. Así que era a Gallo. Puedes ponerle a alguno de tus hijos ese nombre, no hay problema. Sabes que es bíblico. ¿Sale? Quiero decirte, familia, que la palabra de Dios siempre es verdad. Y cuando el apóstol Juan se dirige a Gallo, le dice que es el amado. El amado. Y es grandioso, porque vemos que Dios está hablando a través de Juan. Y le está haciendo saber que Gallo es amado. Es amado por Dios. Es amado por su líder espiritual. Y es uno de los amados de Dios. Todos los que creemos en Jesucristo somos los amados de Dios. Y saber que es amado es algo que es muy importante. ¿Sí o no? Que sepas que la gente te ama es importante. Que te ama, ¿por qué? Porque andas en la verdad. No porque seas la gran atracción. No porque seas el popular. Sino porque andas en la verdad. Por eso te identifica. Así lo identifica Dios, así lo identifica el apóstol. Que Gallo anda en la verdad. A quien amo en la verdad. A quien amo en la palabra de Dios. Es decir, Gallo anda conforme a la palabra de Dios y Juan le ama conforme a la palabra de Dios. O sea, con el amor de Dios. Un amor que es real, verdadero, que no es hipócrita, ni es a medias, sino completo. Y esto es lo que Dios tiene para aquel que anda en la verdad. Gallo es un ejemplo de aquellos que andan en la verdad, en la palabra escrita. Es decir, que lo viven, que lo practican. Y tan lo practica que su líder, Juan el apóstol, ora por él. Y ora deseándole ¿qué? Prosperidad. ¿En qué? En todas las cosas. En todas las cosas. Prosperidad en su salud. Prosperidad también económica. Porque aquí se utiliza una palabra que metafóricamente significa triunfar o prosperar. Pero lo más importante es que él es prosperado, ¿qué? En su alma. Y eso es lo que necesitamos nosotros como cristianos anhelar también, que Dios nos prospere en todo lo creemos, pero en especial como hijos de Dios, lo especial debe ser que Él prospere nuestra alma, porque nuestra alma es eterna. Y si nosotros somos parte de sus amados, entonces necesitamos también anhelar que Dios prospere nuestra alma. Porque podemos desear bienes materiales. No está mal, somos humanos, tenemos necesidades. Pero necesitamos entender que lo más importante es que Dios prospere nuestra alma. Juan, el apóstol, cuando es llamado, él es un hombre rico, entre comillas, rico económicamente, porque su papá era naviero,
O sea, tenía un buen de lana, pero él decidió seguir a Jesús porque le interesaba que su alma fuera ¿qué? Prosperada. Lo mismo a su hermano Jacobo. Y cada uno de nosotros tenemos que tener también nuestra vista puesta en las riquezas del cielo, porque mucha gente se pierde. La bendición de ser prosperado del alma, porque su intención es ser prosperado siempre económicamente, porque anhela más las cosas materiales que las espirituales. Su corazón es convenenciero, pero de una forma equivocada, porque nosotros deberíamos de ser convenencieros, entre comillas, prefiriendo lo mejor, lo de mayor valor, que es que nuestra alma sea ¿qué? Prosperada. Y nosotros podemos ver que algunos viven en una pobreza espiritual, porque no se les ha enseñado que lo más importante son las riquezas espirituales. A veces se les dice, pero no se hace énfasis. Se hace más énfasis en las cosas materiales. Entonces, familia, nosotros tenemos que tomar todo lo que Dios nos da. Pero esta oración, esta petición del apóstol Juan hacia el amado Gallo, es porque Gallo, en especial, tiene sus ojos puestos en ser prosperado antes que nada en su alma. Y esto es grandioso, familia. Nosotros debemos de aprender a identificar qué es lo más valioso en esta vida y en la venidera. Ahora, que los hermanos den testimonio de que tú andas en la verdad, pues eso es grandioso. ¿Sí o no? Que andes en la verdad, que los demás digan, no, ese hermano tal anda en la verdad. Yo lo conozco, conozco su testimonio. Él no se aparta de la verdad. Él busca siempre vivir la verdad, conforme a lo que está escrito. Y esto es de gran importancia, porque entonces empezamos a hacer influencia para otros. Si la gente habla bien de ti, la gente va a confiar en ti porque andas en la verdad de la palabra de Dios. Entonces puede ser un buen ejemplo también, así como Gallo, que la gente pueda hablar bien de ti. Para Dios es importante. A Él le encanta tener hijos que sean halagados porque hacen el bien. Yo creo que tú te sientes halagado si hablan que tus hijos hacen el bien. Pero no creo que te sientes halagado porque expulsaron a mi hijo de la escuela, porque anda haciendo el mal. ¿O sí? Necesitamos, familia, nosotros ser ejemplo. Ejemplo. Para que otros sean bendecidos. Este Gallo es felicitado. Es felicitado. Hay gozo en el corazón del apóstol Juan. Tú te gozas cuando tus hijos en la escuela sacan buenas calificaciones. Su testimonio es que es un buen estudiante. Pero lo más importante es que tu hijo sea un buen cristiano. Porque un buen cristiano va a ser un buen hijo, va a ser un buen padre, va a ser un buen hermano, va a ser un buen amigo. Va a ser una buena influencia para otros. Entonces nosotros aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos de ser nosotros. De cómo debemos de actuar. De cuál debe ser nuestro deseo más importante.
Y el más importante debe ser andar en la verdad. Cuando andas en la verdad, entonces tú eres prosperado. Incluso, déjame decirte que Dios quizás puede decir, este hijo que tengo puede ser prosperado económicamente, pero no le voy a prosperar en ello, porque yo lo conozco, porque él es un Dios que omnipresente, él todo lo conoce, él sabe lo que va a pasar en el futuro contigo, y por lo tanto puede decir, mejor no le doy esto, porque a él le va a beneficiar más que yo le prospere su alma. Y tenemos que darle gracias a Dios por esto, porque eso es el amor. Lo mismo harías tú con tus hijos. Tus hijos te pueden pedir una infinidad de cosas, y a lo mejor puedes cumplirle algunas, pero a lo mejor dices, ah, no, creo que con esto le voy a hacer daño, mejor no se lo doy. Le va a ayudar más que lo bendiga de esta forma. ¿Sí o no? Y tú como buen padre buscas darle lo mejor a tus hijos, ¿cierto? Así es Dios. Él quiere darnos siempre cosas buenas. Él quiere darnos siempre lo mejor. Así que podemos pedir para nosotros cosas materiales, buena salud física, pero lo más importante es pedirle a Dios que prospere nuestra alma. Pero además tienes el ejemplo ¿de quién? Del apóstol Juan, de que tú en amor estés pidiendo por otro hermano, que Dios le prospere. Antes de pedir por ti que te prospere económicamente, puedes pedirle por él. Prospéralo económicamente, Señor. Estás viendo que anda con problemas financieros. Ayúdalo. Ayúdala. O físicamente. Prospérala, Señor. Estoy viendo a mi hermana que necesita oración. Te ruego que tú le bendigas. Pon tu mano poderosa sobre ella. Y así podemos nosotros, familia. Tenemos de ejemplo ¿a quién? A Gallo. Pero también tenemos de ejemplo al apóstol Juan, como en gran amor intercede por Gallo, pidiéndole a Dios que lo prospere. Amén. Entonces, familia, nosotros tenemos que también, hay otra cosa. Este Gallo era un buen hombre que andaba en la verdad y daban testimonio de que él andaba, ¿qué? En la verdad. Y eso da testimonio de que también ellos andaban en la verdad. Por eso dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No estaban hablando mal de Gallo, sino hablaron bien de él, porque él era un buen hombre. Era un hombre de Dios. No es me enojo y ahora voy a hablar mal de mi hermano, de mi hermana. No. Seamos honestos delante de Dios y practiquemos lo que Dios nos enseña. Y aquí vemos el amor del apóstol Juan, vemos el amor de Gallo por su testimonio y vemos el amor de los testigos de Gallo, los hermanos, la iglesia. El amor y la verdad deben de ir siempre juntos. No pueden ir separados. Entonces tú y yo podemos ser, ¿qué? Ejemplo. Y es lo que Dios quiere. Necesitamos ser ejemplo para influenciar a las personas que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el gozo de Dios nuestro Padre es que estemos andando y prosperando, ¿qué? En su verdad. En su verdad. ¿Cómo lo hacía quién? Gallo. ¿Amén, familia? Amén. Andar en la verdad de Dios significa vivir de manera real, genuina y sin falsedad como hijos
de Dios, como hijos de Dios. Que nunca se nos olvide, somos hijos de Dios, y entonces nosotros vivimos de una manera real, genuina y sin falsedad como tales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere. 5 al 7. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Un cristiano ejemplar es Gallo, porque a él se le reconoce el servicio que daba y prestaba aún aquellos hombres que eran enviados de parte de Dios de alguna iglesia. Y no todos los líderes en las iglesias actuaban como Gallo. Gallo es un buen ejemplo de reconocer la obra de Dios. Es un buen ejemplo de reconocer que Dios lo prosperaba a él, y que aún con su mismo dinero que Dios le daba, el que apoyaba a los demás, apoyaba la obra de Dios, mostraba su amor también a estos hermanos que eran enviados y que andaban llevando el evangelio a otros lados. En aquel tiempo, los griegos acostumbraban a apoyar a diferentes tipos de hombres que llevaban sus diferentes tipos de doctrinas, y eran apoyados, o ellos apoyaban a estos hombres, y ellos pedían la ayuda de otros o de otras personas que no conocían a Dios. Pero aquí el apóstol Juan dice: qué bueno que tú, Gallo, apoyas este ministerio. Eres un buen hospedador. Porque no se trata de que solo que pase a tu casa a pasar la noche, sino que pasaba a la iglesia y de allí era apoyado por parte de este líder. Gallo era un líder de la iglesia, y él reconocía la obra de Dios y reconocía al que era de Dios, al que andaba en la verdad. No puedes tampoco apoyar a quien no anda en la verdad, enseñando cosas que son herejías. Pero al que andaba en la verdad se le tenía que apoyar. Llegaban ellos con sus cartas: yo vengo de Jerusalén, yo vengo de Antioquía, de diferentes lugares. Y es cuando nosotros, ¿qué? Apoyamos algunos movimientos. Apoyarán más porque tienen más dinero, otros lo haremos pobremente si es que tenemos oportunidad. Pero en el caso de Gallo, pues vemos cómo Juan oraba por él, porque él sabía lo que pasaba con Gallo. Gallo siempre estaba apoyando la obra de Dios. Él no tenía temor de sacar su dinero y decir: órale, yo apoyo con esto. Siempre estaba dispuesto, porque el amor se demuestra cuando andas en la verdad. Cuando andas en la verdad,
El fruto es el amor. El amor a Dios y el amor a sus hermanos. Un nuevo mandamiento os doy, lo hemos estado viendo en estas epístolas. Que amemos a nuestros hermanos. Y Gallo apoyaba la obra de estos hombres, bueno, de Dios a través de estos hombres, porque al apoyar a estos hombres, al bendecir a estos hombres, ¿qué era lo que sucedía? Que ellos también bendecían a otros al llevar la palabra. Esto es grandioso. Él bendecía, pero los otros también. Él mostraba su amor, pero también a esos que eran apoyados, porque iban en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. A veces al cristiano le pesa esto. No debe de ser. He conocido a gente así, que tienen la capacidad. Y no hablo de aquí. Ya saben que yo no ando aquí viendo a ver quién da, quién no da, y cómo de. De gente que yo conozco. Y me sorprendo, los animo, pero no les entra. ¿Por qué no les entra? Porque les falta amor a Dios, porque le hace falta amor a la iglesia y le falta amor a la sociedad que no conoce a Jesús. Creen que la obligación es de los demás hermanos creen. Y he hablado con esta gente. No una vez. Pero no hay ese convencimiento. Porque hace falta entrega a Dios. Hace falta andar en la verdad. De verdad. El que anda en la verdad tiene una manera de pensar diferente. Piensa como Dios. Pero el que no anda en la verdad anda en su propia verdad, en su verdad personal. Y cuando anda en su propia verdad personal, actúa conforme a su verdad personal, no conforme a la verdad ¿qué? De Dios. Por eso estaba muy contento este Juan, ese que está lleno de gozo. ¿Por qué? Está lleno de gozo porque ve a Gallo que anda en la verdad y ve que la iglesia que él está pastoreando también anda en la verdad. Y por eso es que él está, ¿qué? Alegre. Entonces, familia, tú y yo necesitamos darnos cuenta y tener bien claro que nosotros, como hombres y mujeres que andamos en la verdad y que amamos a Dios y a las personas, necesitamos, familia, que todo aquello que hagamos, lo hagamos bien, completo. Que recordemos a quién servimos. Servimos a Dios. Y por lo tanto, lo que yo haga para Dios lo tengo que hacer bien. Porque esto no lo estoy haciendo para alguna otra persona. Y que aún con ello lo tengo que hacer bien. Pues con mucho más razón con Dios. Amén. Mateo 25, 21. Tiene una promesa para los que actúan así, para los que están seguros en Dios, para los que saben que andan en la verdad y que se gozan en la verdad. Dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ves? Esto es lo que el Señor le va a decir a cada alma prosperada. Voy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco, sobre mucho te pondré. O sea, te lo dejan claro. Que por más que te esfuerces y que debes hacerlo siempre bien, sobre poco fuiste fiel. Sobre poco. Pero Él te va a poner sobre mucho. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Que Dios tiene promesas para nosotros, mostrando siempre su gran amor. Así que
familia, nosotros debemos de ser hospitalarios con las demás personas. Desde luego, aquellos que son enviados de Dios, aquellos que andan conforme a la verdad, en el amor de Dios. Así que es importante que nosotros, familia, tengamos claro que debemos ser partícipes siempre en la obra de Dios como siervos. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Esto es conocido por todos. Todos conocemos lo que dice la palabra de Dios en esta gran comisión. Por tanto, id y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Todos tenemos la oportunidad de participar en ello, porque esto es para todos. ¿O crees que Jesús no sabe que a lo mejor algunos no pueden salir caminando a llevar el Evangelio? Sí lo sabe, pero a lo mejor puedes estar trabajando a través del internet, a través de la oración, pidiendo apoyo a Dios para que los hermanos que salen, las hermanas, hallen gracia delante de los ojos de las personas a través del poder de Dios, de su Santo Espíritu, para que conozcan a Jesús. Todos podemos. Quizás a alguien sus negocios difícilmente le permiten trabajar porque son hombres muy ricos y dicen, no, es que si yo descuido aquí voy a perder varios millones o puedo perderlos. Pero a lo mejor puede decir, ok, yo apoyo, como lo hacía Gallo. Ahí está el dinero. Yo apoyo con esta ofrenda para la obra de Dios. Todos podemos de alguna manera servir a Dios, porque todos hemos sido enviados. Todos. Amén, familia. Entonces, todo el que anda en la verdad coopera con la verdad como es digno del servicio de Dios. De una manera completa, íntegra, pero haciéndolo mejor. Haciéndolo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor. Así que hablemos por Cristo. Mostrémosles a la gente quién es Jesús y cómo Él puede bendecirlos, perdonarlos, levantarlos, ser nuevas criaturas, nuevas personas, nuevos esposos, nuevas esposas, nuevos hijos. Dios lo puede hacer. Lo ha hecho contigo y conmigo. Amén. Ok. Seguimos, continuamos con el versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios allí en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al igual, le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, es decir, no conoce a Dios. Amén. Entonces, familia, Juan reprende públicamente a este hombre, ¿verdad? Y lo reprende incluso dando su nombre. Este sí, no te digo que se los pongas a tus hijos. No, porque además era un hombre malvado, Diótrefes. Entonces, este hombre se exponía a eso. Él hablaba mal del apóstol Juan. Lo difamaba. No solo de él, sino de todos aquellos que enseñaban la palabra de Dios.
Él hablaba mal de sus autoridades. Él era el líder de una iglesia, de una congregación. Pero era un hombre que no andaba en la verdad. Este no era un hombre ejemplar. Este no era digno de imitar. Pero su nombre quedó escrito para vergüenza de él. Porque Gallo fue que reconocido por Dios, por sus líderes. Pero Diótrefes, todo lo contrario, fue expuesto y avergonzado. ¿Por qué? Porque él no andaba en la verdad escrita. Él no andaba en la verdad que enseñaba ¿quién? Dios, en la doctrina de los apóstoles. Él enseñaba herejías. Por tanto, Juan le reclama de una forma pública. Y dice que cuando fuere para allá, le iba a decir de todas las cosas que adolecía, todas las cosas malas que hacía. Diótrefes era verdaderamente terrible. Él era un falso maestro. Él era un hombre que enseñaba cosas falsas. Él enseñaba una falsa doctrina. Alteraba la palabra de Dios. La acomodaba conforme a su manera de pensar y conforme a sus propios beneficios. A él le gustaba ser reconocido, tener el primer lugar dentro de la congregación, levantarse el cuello. Le gustaba ser el número uno en la iglesia, en sus prédicas, cuando el número uno es Jesucristo. No es ningún hombre, no es ningún predicador, no es ningún maestro, es Dios, solamente Él, solo es nuestro Señor Jesucristo. Se predica a Cristo, no se predica al hombre. El hombre que es un showman ante la iglesia, jamás, jamás será un nombre de Dios. Porque encubre la gloria que merece Dios para recibirla Él. A Él le gusta ser reconocido por los hombres y que le griten, ¡ay, está súper lleno del Espíritu Santo! Y empieza a hacer su show. Pero eso no le agrada a Dios. La gloria siempre es para Dios. El que hace la obra es Dios. El que tiene el poder es Dios. Y quien lo puso, si es que fue llamado por Dios, fue Dios mismo. Y no puede haber empezado por el Espíritu y terminar por la carne. Todo aquel que está a cargo de una congregación o que tiene la oportunidad de predicar o enseñar la palabra de Dios, sea a adultos, a jóvenes o a pequeños, tiene la gran responsabilidad de enseñar solo la verdad. Y tiene la gran responsabilidad de ser un hombre o una mujer que anda en la verdad, que camina en la verdad, que la gente da testimonio de que verdaderamente conoce la verdad. Y si no es así, entonces sus autoridades tienen todo el derecho ¿de qué? De reprenderlos. Y aunque no es lo ideal hacerlo público, en ocasiones, familia, es necesario hacerlo. Pero no es a la ligera. Aquí había un gran propósito. Siempre es conforme al propósito de Dios, no como un acto para querer hacer ridiculizar a la persona. Porque si te das cuenta aquí, el apóstol Juan no lo está expulsando. Diótrefes expulsaba a aquellos que querían seguir y andar en la verdad. Pero Juan no lo expulsa.
Juan lo que desea es que en realidad se arrepienta. Pero si no lo hace, Juan también confía en que los que andan en la verdad no le hagan caso. Amén. Los que andan en la verdad deben de rechazar todo tipo de doctrina falsa. Este era un hombre que no era un ejemplo. El que no anda en la verdad no reconoce a sus autoridades. El que no anda en la verdad no se sujeta a la palabra de Dios. El que no anda en la verdad se vuelve un tirano con la iglesia. El que no anda en la verdad no ama ni a Dios ni a las personas. El que no anda en la verdad solo se ama a sí mismo. Es un ególatra, una persona orgullosa, una persona que se idolatra y su Dios es él mismo. Así que tengamos cuidado, familia, y recordemos cómo debemos de andar nosotros. Nosotros no podemos escuchar un mal consejo y quererlo imitar. Nosotros somos hijos de Dios, somos los amados de Dios, y por lo tanto nosotros debemos actuar como tales, como hijos amados de Dios, no avergonzarlo, sino darle la honra con cada acto que nosotros hagamos. Es que me dijo la vecina y pues yo también tengo que responderle, porque qué van a pensar de mí. Si la vecina es altanera y sabes que te puede hasta golpear, pues tranquila. Si no quiere escuchar, entonces tú tranquilo, tú tranquila. Deja que Dios haga las cosas. Tú solo ora. Pero no como en una ocasión oró Juan y Jacobo pidiendo a Jesús que oraran para que cayera fuego sobre esa persona. No, sino que Dios redarguya su corazón y se arrepienta. Amén. Entonces, nosotros, familia, como hijos de Dios, somos diferentes. Porque el Espíritu de Dios habita en ti. Y el Espíritu de Dios te lleva, ¿sí?, a tener la conciencia de que tú no puedes actuar igual. Tú tienes que ser un hijo de Dios, un siervo que camina y obedece haciendo la voluntad de Dios por amor, con alegría, con gozo. Amén, familia. Y a todo aquel que no anda en la verdad de Dios, ignóralo. Ignóralo. No tienes por qué perder tu tiempo. Amén, familia. Verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Ves? No solo Gallo. No, es que el Gallo era el único que tenía esa capacidad. No. Cada creyente también tiene el Espíritu de Dios. Y aquí Juan ha estado hablando con Gallo y le ha estado haciendo saber estas cosas de cómo debe de ser y cómo le alaba, cómo es hospitalario. Y le manda a decir: ¿sabes qué? Todos dan testimonio de Demetrio, otro hombre ejemplar. Y seguramente este Demetrio era un hombre que iba a llevar el evangelio, pero que iba a pasar por ahí. Y como Juan ya sabía que Gallo era un hombre que apoyaba la obra de Dios, que andaba en la verdad de Dios, que amaba la verdad de Dios, entonces le hace saber quién es Demetrio.
Y es lo que te digo. No se trata de que llegue cualquier hombre y quiera recibir un apoyo de parte de la iglesia. Si no lo reconocemos, no. Aquí hay una carta directa a Gallo de parte del apóstol Juan, recomendando ¿a quién? A Demetrio. A Demetrio, ¿verdad? Hay una recomendación. Amén, familia. Entonces también tenemos que tener cuidado de esto. No sea que nos encontremos otro Diótrefes. Tenemos que tener cuidado. Verso 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos ¿qué? Cara a cara. ¡Qué hermoso! ¿Cierto? Esto es hermoso. Tenemos las prédicas cada día, pero también es sumamente hermoso ¿qué? Que nos veamos cara a cara. Que podamos hablar nuestras cosas, mostrando esa unión, esa unidad y ese amor. Juan tenía la necesidad de escribir la carta, pero él deseaba ¿qué? Verlo. Porque si de por sí se gozaba, porque era un hombre que andaba conforme a la verdad, pues también quería abrazarlo, saludarlo, tener esa comunión. Por eso es que es importante que los domingos nosotros estemos aquí puntuales, que nosotros también practiquemos esto, porque esto es lo que Dios quiere. No hagáis como algunos tienen por costumbre, dice el Señor, que dejan de reunirse, sino que tengamos por costumbre ¿qué? Vernos cara a cara. Sé que a veces es difícil, pero para Dios no hay imposibles. Vamos a echarle muchas ganas y vamos a permitir que Dios nos prospere nuestra alma, porque esto es lo que hace cuando tú vienes aquí. Él está prosperándote todo esto que te ha dado en este en esta carta. Es eso, es una riqueza para ti, para tu alma, pero también es una riqueza que tú recibes para darle a tus hermanos, a quienes te rodean, a tu familia. Es hermoso. Por algo le decían a este brother, el apóstol del amor. Se distingue este hombre en su carta. Pero sabes, Dios quería que hablara de esto. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Él quiere que esto haya en nosotros. Ya lo vimos, las tres cartas te hablan del amor. ¿Sí o no? Así que vamos a hacerlo, ¿no? Porque no sea que queramos anteponer nuestra propia carta. No, aquí lo que vale es la carta de Dios. Amémonos unos a otros. Por eso debemos de vernos cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. 15. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Ves? ¿Ves cómo es Dios? Es lo que Él quiere. La unidad dentro de la iglesia, el crecimiento dentro de la iglesia, que su iglesia prospere. Por eso estaba lleno de gozo el apóstol Juan, porque la iglesia caminaba en la verdad, andaba en la verdad de la palabra de Dios.
no en la verdad de la palabra de los hombres, sino en la verdad de la palabra de Dios. Y sabes una cosa, el amor es grandioso. La gente no conoce el amor. Bueno, mucha gente no conoce el amor. Cree saber lo que es el amor, pero no lo conoce. Pero la iglesia en Cristo sí, porque Dios es amor. Y su amor es inigualable, es grandioso. Lo da sin esperar a que tú le hayas dado algo. Y te lo da sabiendo que tú no le vas a dar lo mismo o la misma calidad. Pero te lo da. Y así nosotros tenemos que aprender a dar este amor. Amar a Dios y amar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a que siempre estemos buscando estar en unidad, apoyando, Señor, la obra de Dios. Y que, bendito Padre, a través de andar en la verdad, bendito Dios, manifestemos ese amor unos para con otros. Que bendito Dios nos saludemos, porque no solo somos hermanos, sino que también somos amigos, bendito Padre. Y debemos hacerlo, Padre, saludándonos unos a otros, pero a todos en particular, Señor. Que no haya descuido, sino que, Señor, estemos atentos y nos demos el amor que tú quieres que nos demos como hijos tuyos, como hermanos, como familia tuya. En el nombre de Jesús. Agradecemos tu amor, tu misericordia. Agradecemos tu palabra, tu consejo, tu instrucción. Agradecemos la vida eterna que tú nos das, bendito Dios. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Amén.